Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos de nuevo al canal de Limpo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy VII Remake. Vamos a continuar donde estábamos. Justo, bueno, acabamos de subir por aquí por estas escaleras. Vamos con Aeris, estamos huyendo. Y bueno, parece ser que los dementores estos nos están ayudando. Por lo menos a Aeris. Porque es a la que estaban buscando. Vale, aquí hay un cofrecillo. Sales de amoníaco. Madre mía, las cámaras a veces, yo entiendo que se intentan poner en el plano más espectacular posible, pero madre mía, es que es injugable ahora mismo. O sea, claro, vale, gracias. Vale, venga, vamos. ¿Qué te crees, que soy Ezio Auditore? Creo que sí, te acabo de conocer, pero... Dice, ¿te atreves a ir por los tejados? Pues venga, parece que hay que bajar por aquí. Vale. Pues no tengo muchas cosas que hacer. Ha dicho que sí. さっきの男、あれは信羅カンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ？さあ。ね、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ？それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。 暴力を匂わせて。脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は？顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。なあ、なんかそれはやさ。もういい。あれ？怒った？気をつけろ。狭くなるぞ。うん、ありがとう。 Yo siempre intento mirar a ver si hay algo. La banda sonora es una burrada. Ya lo era. Madre mía. Hay una escalera tan chiquitita que no da tiempo a... Petardo. Ahí tenemos otro cofre. Un éter, ok. Esto está incluso peor que donde vivimos nosotros. Mira la iglesia, el boquete que tiene. El juego tiene unos detalles gráficos brutales. Y luego tiene algunas cosas que claman al cielo. Pero en lo general tiene unos detalles gráficos brutales.
Pues es que hay unas texturas que madre mía. Sí, vas a ser soldado, yo creo. Venga, hasta luego. Ahí hay un helicóptero, ミッドガルの外。自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。 Es un poco rarita, Eris. Pero eso es lo que mola de ti. O sea que es por ahí, ¿no? Vale, hasta luego. Ah, vale, no hay nada. No, no creo. ¿Por qué no darte la vuelta ahí en medio? Espérate. Muy bien. Es como en el pueblo este, ¿no? De España, que habían puesto un tobogán. Sale la gente volando. Claro que sí. ¡Tanomoshi! ¡Anta to iru to taikutsu shinai! ¿Homerareteru? Sí, yo creo que sí. ¡Hiniku da! ¡Hayaku narete ne! ¡Se une al grupo! Vale, ya tenemos a Eris. 5階スラム駅の近く、駅の近くなのに。いや、no sé por qué. No, por ahí es para volver. Es por el otro lado. Vale, pues venga, vamos a mirar qué hay por aquí. No me deja. Como siempre. Vale, a ver, vamos a mirar un poco a Eris. Por ejemplo, aquí. ¿Qué lleva? Lleva malaria de rezo. Permite usar oración que restablece muy poca vitalidad. ¿Para qué cojones? Vale, ya irá mejorándolo, ¿no? También tiene hielo y también tiene clarividencia, que permite usar el límite clarividencia. Vale. Ok, le podemos poner una invocación a Chocobito, por ejemplo. Y le podemos meter. Yo le metería la de la protectora. Vale. Luego, a Eris, obviamente hay que mejorarla. Ah, solo tiene dos. Vale, vamos a meterle vitalidad máxima
Vamos a meterle PM máximos. Vamos a meterle ataque mágico. Vamos a meterle... vamos a meterle defensa física. Porque me imagino será un poco mierda en ese sentido. Pero ahora vamos a dejar así. Vale. Vale, me imagino que por aquí vamos a tener combates. ¿Qué cojones? A ver, dejadme llevar a Eris. Vale. Eris destaca por su pericia con hechizos ofensivos y como apoyo a sus aliados. Si mantienes pulsado cuadrado, Eris lanza varios ataques mágicos seguidos, capaces de golpear a varios enemigos al mismo tiempo. Tiene a Spear, conjura un ataque mágico que absorbe puntos de magia al objetivo. Los puntos de magia absorbidos aumentan si el enemigo está vulnerable o campo enemigo, campo mágico. También tiene oración, que ahora mismo no se puede. Ah, la restablece a todos. Vale, vale. Crea un área que duplica los hechizos ofensivos. Vale. Ok. Más o menos. Vale. Vale, pues a Eris tampoco llevarla, tampoco tiene mucha chicha. Es un supporter básico. ¿Cómo la espera? Vale, aquí hay más gilipollas de estas. ¿Está haciendo alguien por aquí algo de comida? ¿Algún vecino o algo? Pues me está entrando toda la olor, tío. Y no sé qué. No sé qué es, pero huele bien. Me está entrando hambre. Son las 12:30. Un poco temprano para que me entre hambre. Está el helicóptero sonando por aquí, ¿eh? Ahí está la estación. Ahí tenemos un cofre. Vale, ahí tenemos para sentarnos. Y tenemos para comprar también. Venga, vamos a sentarnos. Recuperamos puntos de magia de Cloud, que los tiene un poco bajos. Vale. Y no sé si tenemos que comprar algo. En principio. Pociones 50, Ultra Poción 30, Ether 17. Los puedo comprar 3, yo qué sé. Tener 20, ya sabéis que soy maniático de esto. Con la de Fénix podemos comprar 2. Antio tengo 25 y vale, pues es que es para que voy a comprar nada. Vamos bien. Ahí está aterrizando el helicóptero. Es
¡Uma! El otro turco, ¿no? Vale, pues vamos. Evita ser descubiertos. Callejea hasta llegar al centro, ¿vale? Hombre, las ratitas. ¿Cuánto tiempo? Ah, ¿qué más? Han venido las amigas. Han venido las amigas. Hay más. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Vale, entonces tenemos para ir por aquí, que no se sabe muy bien. Vale, yo iría por aquí. Ya, bueno, pero algo habrá. ¿Algo habrá o no? Nada por aquí, nada por allí. Hay cajas. Hemos venido aquí por cajas. En serio. No, no, para arriba otra vez. A ver. Más cajas. Vale, es por la puerta, parece. Ok. Puerta cerrada es un hallazgo. Bueno. Lo mismo, Cloud está un poco fuerte. Seguimos por aquí. El hallazgo ese, pues no sé. Ahí se ha quedado. Vale, más cajas. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Es tontísima. A ver, por ahí se puede subir. Por aquí también. A ver. No sé exactamente qué estoy haciendo, pero yo lo estoy haciendo. Ah, un cofre, vale.
Una pulsera oscura. ¿Qué hace la pulsera oscura? Ojo la de Titania, ¿eh? Sube la defensa física y la defensa mágica. Cloud tiene puesta esta. Que no sé qué hostias hace. Así es que vamos a poner la de Titania. Vale, venga, continuamos. Vamos por aquí. Hostia. Cloud, ¿tú crees que puedes o...? Hombre, no sé, me he caído de a tomar por culo. Es un ultra mega hiper vertedero, ¿eh? Están aquí los amigos estos. Vale. A ver, tenemos que se puede subir por aquí. Porque nosotros hemos venido de aquí, ¿no? Vale, hay como varios caminos. Vale. Vale, vamos a probar este. A ver a dónde nos lleva. Parece que por ahí, si seguimos al resto, ya hemos llegado a nuestro destino. Vamos a ver por aquí a dónde lleva. Muy bien, muy bien. Un cofre o algo, ¿no? Obvio. No sé. No lo entiendo. No parece haber nada. A simple vista. No hay nada. Pues nada. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien esta visita. ¡Ey! Pues nada, perfecto. Un poco raro. Me imagino que en algún momento tendremos que volver aquí más tarde. Vale. Por ahí podemos pasar. Para coger un cofre. Vale. Estos robots, bueno, veremos a ver estos mechas. Veremos a ver. Vamos a ir por ahí, también podemos subir por aquí. La puerta está cerrada con llave. Y hay una batería ahí, ¿eh? Vale. Veremos a ver cómo hacemos todo esto. What?
Vale. Ok. ¡Hostia! Tío, alguien me podía haber avisado que me iba a explotar en la cabeza el amigo. La madre que lo parió. Vale, vamos. Me he reventado en toda la cabeza, colega. A ver, nada. Parece que nada, ¿no? Ah, mira, por aquí se puede subir. Y es el hallazgo este. O sea, que por aquí podemos abrir la puerta. Mira, antes. Tiene toda la pinta, amiga. También te digo que los hallazgos no te dan nada a hacerlos, o sea que tampoco. Vale, es un atajo que hemos creado. De repente hay enemigos otra vez. Por aquí también podemos subir. Podemos seguir subiendo. Podemos seguir por aquí. No, no, porque tengo que tirar. Joder, tengo que tirar primero eso. A ver. Tenemos que venir por aquí. Por aquí. Por aquí. Entonces vienes por aquí y subes por aquí. Y tienes que mover esto. Ahora sí. Eso por ahí. Subes por aquí. Y ahora sí. Vale. ¿Y a Eris? La tenemos que abrir por aquí, ¿no? Muy bien. Oye, de verdad. ¿No puedo cambiar de personaje? Es que... Ah, vale. Vale, un momentillo. No había nada más aquí, ¿no? No había nada más aquí. Está esa puerta... esa puerta que no se puede hacer nada con ella. Vale, venga, vamos. Hostia, hay por aquí algunas cuantas zonas cerradas con llave, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿El Resident Evil de repente? Tanque. Mira, aquí hay gente ya. Aquí ya hay gente. Vale, yo creo que ya hemos llegado. Estamos en el centro de la barriada del sector 5. Aquí seguro que tenemos otra vez misiones secundarias, etc. Pues otra barriada, ¿no? Perfecto. Parece que voy a salir yo en las cámaras. ¿Qué es lo que se ha hecho?
被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。現に着きましては、A1調査中ではありますが。特レス。一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて。都市のビルで見た見たの？ですね。これ全部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 同じものと考